es Godie Master, su canal de Pokémon Master. Estamos nuevo acá en el canal para jugar los 3900 puntos, es decir, para pasarlo con compis accesibles. Esta vez va a estar curiosa porque, si pueden ver por allá, a Betty es porque voy a estar utilizándola bastante. Básicamente vamos a estar completando las etapas 800 puntos cada uno, menos la última, que sería 700, para llegar a un total de 3900 puntos, que es donde están las, digamos, recompensas más importantes. Sin embargo, les puedo decir que si sienten que su equipo puede llegar un poco más allá o tienen reemplazos, obviamente, esto recuerden que es simplemente una guía, una idea o algo así, para que ustedes de repente, cuando vean la estrategia, digan, bueno, si yo, por ejemplo, tengo a un compi que sea mejor de tipo, vamos a ver por acá, hielo, bueno, lanzo uno mejor de hielo, o tengo un lucha que sea más potente, pues ahí va. Simplemente son ideas para que la gente se tome, no sé, digamos, una pista de qué hacer. Ok, como siempre voy a dejar en la línea de tiempo de este video las secciones para que puedan ir a cada una de las batallas. Sin embargo, les recomiendo que las vean todas porque está bastante genial. Ok, fíjense muy bien que vamos a comenzar por acá por la primera ronda. Usa los movimientos combis cuando puedas contra tus oponentes. En este caso, tomé la decisión de ir un poco por, digamos, una de las que está más cómoda, la que siento yo que está más cómoda. Voy contra Bruno, fíjense muy bien que las reglas son estas que tienen acá arriba. Reducción de daño físico, de daño especial, aumento de fuerza más uno. También tenemos inmunidad característica, curación reducida, ataque potenciador, y después nos vamos al final hasta reducción de la barra de movimientos. Ok, vamos a ver. Este equipo que voy a estar utilizando pudiera llegar hasta los 3500, perdón, hasta los 1500, creo yo. Pero obviamente, digamos, viendo qué tal hacer. Bueno, no, así en esta configuración va a costar un poco. Habría que ver, de repente con un Blastoise de apoyo o algo así, no estaría nada mal. Vamos a comenzar la batalla, pero primero les voy a mostrar los tableros, son estos que tienen por acá. Como les dije, ya tenemos ahí a Betty, que está preparada para la batalla. Tenemos acá a Israel, que tiene velocidad comp impulsora, velocidad impulsora. Tenemos por acá, ahora o nunca, movimiento ataque especial más uno, es decir, cuando utilicemos este movimiento, vamos a subir un poco nuestro ataque especial para poder ayudarnos ahí. También tenemos las dos casillitas de movimiento compi y la entrada ágil. Y básicamente eso es lo que tenemos por acá. Y bueno, Pochoana siendo Pochoana, así que voy hacia adelante. La idea aquí de Pochoana es, pues, tener la probabilidad de retroceder y también recuperar puntos de movimiento para la poción. Y tener pericia curativa para que cure mucho mejor. Ok, mi idea es reventarlos, hacerles muchísimo daño. Vamos a ver el contador. Vamos a tratar de hacer los tres movimientos antes que el rival, pero es que a mí esto me va muy lagueado y aparte tengo que jugarlo con el mouse y es una tortura. Ok, lo logramos. Tenemos debilidad a roca, o sea que nos pueden pegar tranquilamente. Pero bueno, fíjense que ya estamos preparándonos para lo que viene siendo el primer movimiento compi, así de sencillo. Vamos a subirle más defensa al equipo y velocidad, porque recuerden que mi Empoleon pues pega más duro si tiene más velocidad. Ya acá tenemos más 6 de velocidad, le subimos un poquito el ataque especial. Pero voy a ir con, fíjense muy bien, el movimiento compi es de Suana, porque recuerden que la tengo ex y puedo pegar con él, perdón, con ella. O bueno, no sé, al final no sé Suana aquí si es macho o hembra, pero Gerania es chica. Así que bueno, vamos a pegar con el compi aquí de Gerania. ¡Pum! ¡Tan! No vamos a pegar prácticamente nada aquí. Bueno, me quedé sin barritas y tal, pero bueno. Igual, créanme que también va a estar bastante complicado que podamos, meter varios movimientos compi. Eso es normal cuando podemos meter dos movimientos compi antes que el rival. Acá ya estamos conscientes de que no lo vamos a hacer, así que vamos pegando, vamos a ir haciendo daño. Fíjense que está la lluvia ya acá, bastante, digamos, apoyando aquí a nuestro Empoleon, porque recuerden que Empoleon va a pegar más duro por la lluvia. Y fíjense muy bien lo que les estoy comentando de... no me acuerdo ni siquiera qué les iba a comentar. Bueno, se les digo todo. Pero bueno, tengo que sacarle provecho. Vamos a tratar de hacerle bastante daño. Acá ya estamos bien cerca del movimiento compi. Vamos con un rayo burbuja para poder meter... ¡Ah! Ya me acordé. ¿Para qué? Es que yo voy peleando y se me van olvidando las cosas mientras voy hablando. Básicamente lo que voy a hacer, aquí se viene el movimiento compi. Luego el movimiento compi va a meter un
vamos a meter por acá lo que viene siendo la danza lluvia. Que lo que iba a decir es que el primer movimiento con Beat también lo pueden pegar con Empoleon, porque Empoleon va a pegar un buen daño. Si lo pega crítico, va a quitarle bastante y compensa un poco el daño que no estoy haciendo con Suana, por así decirlo. Fíjense que bueno, acá cayó, no cayó, digo. Coloco otra vez la lluvia y de una vez voy a empezar a pegarle a los laterales. Vamos a curar a Suana, vamos a ver, me recuperó, vamos a curar a Empoleon para dejarlos bastante bien. Porque recuerden que fíjense que aquí voy a pegar, no lo tumbé. Eso para mí es peligroso, vamos a tirar una burbuja. Bueno, son cosas que pasan en la batalla. Vamos a ver, me pegó fuerte, vamos a curarla de nuevo aprovechando que me curé. Genial, por acá. Ok, volvió a quedarse sin caer. Genial, me parece maravilloso. Bueno, cosas de la batalla. Vamos a curarla, no podemos hacer más nada ahí. Fíjense que bueno, no, digamos, no lo derrotamos. Le pego, de hecho me fue del peor, mucho peor de lo que pensaba. Pero bueno, normal también. Porque yo me confié, pensaba que iba a hacer más daño con las burbujas, me confié demasiado. Pero bueno, ya fíjense lo que hicimos de daño ahí al lateral. Y tenemos lista la batalla. Obviamente si hubiera derrotado antes al Onix, pues mejor. Pero me confié completamente, pensaba que lo iba a tumbar. Y por eso me puse a pegarle de primero al Graveler. La idea era tumbarlo obviamente al Onix. Y si lo hubiera pegado de hecho un hidropulso de esto al Onix con mi Blastoise de apoyo huevo de sabotaje, pues lo hubiera tumbado. Pero bueno, no me salió como quería, pero es que es para que vean también. Yo siempre cuando me pasan este tipo de cosas también lo trato de dejar, porque recuerden que eso hace la estrategia más humana, es más orgánica. Es como que me salió mal, me salió horrible, sin embargo lo logramos. Clave Empoleon que pega durísimo con ese movimiento compi. La lluvia que coloca el Blastoise es genial. El reemplazo sería Pelipper para ese Empoleon, así que bueno, para ese Blastoise de huevo. Lo voy diciendo de una vez porque hay mucha gente que dice, ah, pero ¿qué puedo utilizar de reemplazo? Pues pueden utilizar a Pelipper, ya Suana la tienen y a Empoleon lo deben tener. Ok, voy a quitar esto que está por acá. Fíjense muy bien que ya tengo todos ustedes fuerza acá porque no los voy a cambiar. Ok, vamos ahora contra Lance. Fíjense que dice acribilla a tus oponentes con movimientos que tengan efectos secundarios. De hecho da risa porque aquí a lo mejor los que me pueden fregar más son ellos, porque ellos sí tienen algunos movimientos que tienen efectos secundarios, yo no tanto. Así que bueno, igualito vamos a estarlo haciendo. Los ajustes de fuerza se quedan igual. Vamos con el equipo que lo tengo por acá, ya se los voy a mostrar. Es este. Fíjense muy bien que viene Betty de nuevo. Como les dije, va a haber mucha presencia de Betty en este video. Betty fue a entrenar con Judith y Judith le enseñó muchas cosas, así que vino con todo Betty aquí a hacer de sus cosas. El tablero, o digamos, bueno, yo le digo el tablero, pero son más bien, bueno, es el tablero, no son los tableros, porque acá ninguno de estos dos compis tiene tablero. Serperior aquí básicamente lo que tiene es condensador más 5. Tiene recupera puntos de movimiento para su movimiento de entrenador y tal. Y ya, eso no tiene mucha ciencia, es el único tablero que tenemos. Y vamos a atacar por acá, o vamos a batallar. Fíjense que Betty lo que tiene es crítico impulsor 2, las tengo 4 estrellas. Es un compi que te puede llegar a resolver para este tipo de cosas. Obviamente tienes que tener cuidado, cuidarlo. La defensa no es tan alta las que tienen, así que bueno. Vamos a tratar de hacer los tres movimientos antes que el rival. Vamos a ver si me da. Porque esto está todo lagueado aquí en la computadora y tal. Y, ok, si logré hacerlos. Vamos a subir el crítico y tal a nuestro Magneton. Para que pueda pegar bastante bien. Fíjense como ya le estoy dando ataque especial. Y ahora me voy a poner a darle defensa al equipo. Porque claro, tengo que aguantar lo más que pueda con mi Serperior. Vamos a empezar a pegar con el foco resplandor. Vamos a ver qué tenemos. Bueno, no recuperé, pero no importa. Podemos utilizar esto y una defensa X múltiple. Ya tenemos más 4 de defensa, que obviamente nos viene bien a nosotros. Viene la cabeza de hierro por ahí. Ya pegamos alguito. Se viene el movimiento compi ahora con Serperior, porque la tengo X. Entonces la idea es tratar de aprovechar que nos va a dar esa determinación para pegar más duro con ahora el Magneto. Es la idea. Fíjense que me hizo retroceder, lo que les estoy comentando de los efectos secundarios. Ellos tienen efectos secundarios, bajan defensa, bajan cosas que hacen retroceder. Pero bueno, yo como que aquí igualito, vamos a ver, no logré meter el movimiento antes que él, así que el segundo movimiento compi no lo voy a hacer antes que él definitivamente.
Ok. Aquí estamos subiendo la velocidad del equipo, cosa que obviamente nos viene bien. Vamos a ver. Ya por ahí se viene el nací para esto, que nos va a dar un poquito de barras, que obviamente viene bien. Vamos a ver si recuperamos o no recuperamos. Así que bueno, me voy a poner a tratar de aguantar un poquito ahí los nací para esto, por si acaso llegara a pasar algo. Vamos a meter basta guardia. Voy a meter basta guardia de una vez, porque ya mi trabajo va a empezar a ser tratar de derrotar al del centro. Ahí viene el ataque múltiple. ¡Tao! No fue crítico. Obviamente a mí esto me va a fastidiar un poco la cosa. Hay una cosa que tiene que es ataque seguro consecutivo o algo así que se va a meter después del movimiento compi. Así que yo tengo que tener cuidado. Si logro derrotarlo con este movimiento compi, para mí, mejor. Indudablemente porque no quiero que meta ese certero el siguiente y tal, ni que les vaya a dar un crítico siguiente, ni un directo, ni nada de eso. Así que para mí, tengo que intentar hacer que caigan de una vez con el movimiento compi. Perfecto, pegó, vamos con a Golem. Vamos a Golem, ¿por qué? Piense que logré hacer el movimiento antes que él. Perfecto para mí, porque el Golem es el que va a atacar en área. Fíjense que se activó la vasta guardia de mi Probopass. Ahora viene cabeza de hierro y movimientos de un solo objetivo. Aquí viene, pegó duro, pero aguantamos. Vamos a meter acá nací para esto. Perfecto, pegamos con crítico y ya debería estar bastante bien encaminado. Por lo que les estoy comentando, traté de que no le diera siguiente certero, ni crítico, ni nada a los laterales. Lo logré derrotar rápido, me fui por Golem, que es el que pega las avalanchas y las cositas, terremoto, no sé qué es lo que pega. Así que me fui allá porque tenía que derrotarlo a él de primero. Luego él queda pegando aquí lo que viene siendo que sí, cabeza hierro, cosas de un solo objetivo. Y a mí me interesa porque obviamente quedo después con los otros dos compis con tiempo de seguir atacando. Y si me quedan así para esto, para llenar barras, mejor para mí. Basta guardia genial de Probopass porque evita ese movimiento en área que me quiso hacer el Golem. Ok, quitar esto de acá y vamos a la siguiente batalla. Ya esta la terminamos bastante bien. Y bueno, acá tiene un spoiler de contra quién voy a batallar. Ahora vamos contra Lorelei. Vamos a tener otro equipo de Betty. Efectivamente, esto es un ajuste de fuerza. No lo voy a estar cambiando. O sí, los voy a cambiar, pero en otra batalla más adelante. Y este es el equipo que voy a estar utilizando. Recuerden que es un poco fastidiosa Lorelei con la cuestión de la evasión. O la cuestión de que mete un escudo de crítico, que es un fastidio. Pero viene Betty, sí, tipo lucha, ya más aquí directo desde Pueblo Ladera ahí para pegar sus movimientos, su demolición y tal, que me van a ayudar bastante. Tableros. El tablero que tenemos, o los tableros que tenemos por acá, bueno, el de Lucario no lo coloqué. Ahora que me vengo a dar cuenta no lo había colocado, ahora me va a tocar hacerlo. Pero mi tablero de Lucario es este que está por acá. ¿Cuánto le queda energía? Esto de aquí. Y si no me equivoco, le coloco alguito más. No me acuerdo si era un gol a velocidad o ataque, si no me equivoco. Creo que es este exactamente el tablero que le tengo. Fíjense que le doy potencia a bocajarro, le doy llena barra a bocajarro, ultra vínculo más 5, que si estoy en apuro pues voy a pegar bastante potente, y dos casillitas del movimiento combi porque me interesa hacer daño con el movimiento combi. También pudieran quitarle las casillas del movimiento combi y darle mucha potencia a la bocajarro, y también es válido. Esta casilla de acá es para recuperar las líneas de defensa que me voy dando. Por acá está Armi, pues el fallo rival curativo, entrada ágil, también tenemos escurrizo como el agua y recupera punto de movimiento y aliado curativo. Ok, vamos a la batalla. Tengo por acá a mi equipo preparado. Acá la idea es subirnos la defensa especial para aguantar mejor, pegar obviamente críticos. Mientras más pueda pegar al inicio de la batalla a Lapras, mejor. ¿Por qué? Porque es donde menos aumentada tiene la evasión y obviamente a mí eso me puede ayudar. Vamos a tratar de subirle el crítico. Aparte aquí está el Primeape, es para eso, para dar los críticos y tal. Vamos a aprovechar, tas, tas, y vamos con un directo múltiple. Vamos a subirle un poquito el ataque a Lucario y así que vamos a darle aquí ataque y tal para tratar de ayudarlo. El resto del crítico vamos a dárselo con Primeape, que me da demasiada risa como se mueve, como bailandito.
Está todo preparado. Vamos a pegar un golpecito en un lateral. Quiero pegarle un lateral de primero. Sobre todo porque voy a hacer el movimiento con Vizia Lapras. Vamos a ver. ¡Pum! Vamos a pegarle. Vamos a ir tumbando a los que pueda. O sea, irle quitando salud a los que pueda. Fíjense que acá vamos a dar escurridizo como el agua para que me fallen los movimientos. Tenemos los escudos colocados. Yo le doy con demolición y ya se acaba eso. Le vamos a quitar ese escudo. Vamos a darle más ataque a Lucario. Vamos a darle esta evasión a Lucario por acá. El movimiento combi sí lo estoy pegando acá. Voy a tratar ahora sí, luego del movimiento combi, que ya vengo con fuerza, pegar el abocajarro. No logré hacer el movimiento antes que él. Obviamente eso fastidia algo, pero bueno. Vamos a seguir subiendo ataque por aquí. Vamos ahora a hacer un rayo burbuja. Acá no me pega mucho tampoco. Y bueno, voy a tratar de pegar lo más que pueda al Lapras de inicio, porque mi idea es poder derrotarlo o hacerle muchísimo daño es cuando no tenga tanta evasión, para yo poder ayudarme ahí. Vamos con golpe karate. Vamos ahora con un rayo burbuja. Ya vamos llegando al segundo movimiento compi. No voy a poder hacer el segundo movimiento compi antes que él. Te viene el escudo crítico. La idea sí era hacer dos movimientos compi antes que él, pero no pude. Así que bueno, me toca. La barrera crítico sí no la puedo eliminar. Vamos con un puño incremento para que me ayude a seguir subiéndome el ataque. Vamos a pegar movimiento compi a los laterales. Ya acá, o bueno, no, el movimiento compi va al centro para tratar de quitar la daño sin subir la elevación, porque recuerden que el daño evasión se le va a activar es con nuestros movimientos normales. Así que voy a tratar de hacer daño con el movimiento compi y voy a ir luego por los laterales hasta que se quite el escudo, la barrera crítico. O sea, lo más sensato que veo yo aquí por hacer. Ok, tuve que haber hecho... Vamos a meter una demolición, porque así quitamos ese escudo de críticos. Ya que no va a mitigar ese daño, no va a estar mitigando así tanto el daño. Fíjense cómo voy utilizando el puño incremento para seguir subiendo el ataque a mi Lucario, para que siga haciendo daño por ahí. Fíjense que ahora quitamos la barrerita, no vamos a quitar la barrera de críticos, así no podemos hacer nada ahí. Miren, fíjense cómo me fallaron. Y fíjense cómo voy haciendo daño bastante bueno con... bueno, que viene siendo mi puño incremento. También estoy dando con mi pequeño primer. Me fallaron, fallo rival curativo que me viene genial. Ya tumbé un lateral, ya se viene un crítico. Que si supieran... Vamos a ver. Aquí lo malo es que le voy a subir la evasión. Creo que lo mejor... Vamos con un aguacajarro a la izquierda. Y después voy con el movimiento... O voy a tratar después de hacer el movimiento con pie al centro. Vamos a acelerar ahí un poquito. Vamos a meter un puño incremento tranquilito. No hay ningún problema. Fíjense que Starmie va aguantando bien. Y ahora vamos con el movimiento compi, que sí puede llegar a ser crítico. Así que bueno. Recuerden que el movimiento compi no falla. Entonces eso es lo que estoy tratando de hacer. Aunque tenga la evasión aumentada, yo pego movimientos compi y por ahí ningún problema. Genial. Básicamente acá la idea es lo que le estoy diciendo. Tratar de hacer la mayor cantidad de daño sin aumentarle la evasión del rival. Luego tratar de subirse el ataque en tal caso de que no logren tumbar a Lapras desde el primer movimiento combi, porque también pudieran hacerlo, pudiera llegar que pegaran lo suficiente crítico y poder hacer el segundo movimiento combi antes que él y no pega o no digamos pone la barrera, o quizá no la pone, o a lo mejor la pone y la derrota. Bueno, son cosas que pasan, pero fíjense que así muy tranquilamente vamos a los laterales y luego con los movimientos combi tumbamos a Lapras. Perfecto. Saquemos esto de acá. Y bueno, vamos a ir a la próxima batalla. Betty vino bastante potente hoy. Hoy vino Betty con ganas de ganar esta élite, esta liga de 3900 con su compis. Ok. La siguiente batalla, vamos a ver. Tenemos a Agatha. Agatha, pues sí vamos a cambiar. Sí vamos a cambiar los ajustes. Que me vengo por acá, voy a hacer el pequeño cambio, voy a hacer un plap plap por aquí, plap plap por aquí. Ok, tenemos a Agatha por ahí. Fíjense muy bien que esos son las los ajustes que vamos a estar utilizando. Vamos con con hielo. Vamos a cambiarlo un poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 al 7, 8, 9, 10, 11 si va. El que no va es el 12, el 13 si va. Y listo,
ya de ahí queda en adelante igualito. Lo único que sí vamos a tener es disminución de características porque vamos a estar utilizando no, mentira, los engañé, que no es el equipo. Este no es el equipo, pero es muy parecido porque es este que tenemos por acá. Tenemos de nuevo a Betty, que se viene con su Torchic a dar crítico, a dar ataque especial, que igual no va a hacer mucha falta ese ataque especial, pero si el crítico por si no recupera punto de movimiento Cure. Por acá tenemos los tableros, obviamente Torchic no tiene tablero. Este es el tablero de Kyuren, quiero ver si de repente lo logramos hacer congelar para que vean lo genial que viene. Vamos a tener velocidad gracias a Terneas por su movimiento compi, que va a subirnos la velocidad más 6. Tenemos un movimiento congelador, también el llena barras por acá del mundo gélido. Recupera punto de movimiento al movimiento de entrenador. Por acá el asta drenaje con sus pericias curativas y también llena barras. Ok. También movimiento compi curativo de Cerneas, que obviamente viene genial porque nos puede por ahí curar cuando hagamos el movimiento compi por si así hemos recibido mucho, mucho daño. Ok, esta es la élite de Betty. Lo más probable, voy a ver si la coloco en la miniatura, a ver qué tal. Y bueno, vamos a tratar de hacer los tres movimientos antes que el rival, pero no siempre me sale. Vamos a ver, 1, 2 y 3. Ok. Si logra hacerlo, obviamente mejor para mí. Vamos a seguir subiéndonos un poco el crítico. Tenemos esto. Lo más seguro es que no podamos hacer dos movimientos combi antes que el rival. Pero ya estamos previendo eso. Porque realmente tampoco es que haga mucha falta acá. Porque es que así hagamos el movimiento combi y nos peguen y tal. El movimiento antes que nosotros pegar el segundo. O sea, si no logramos derrotarlo antes de eso, pues no va a haber tampoco ningún problema. Ok. Estamos listos para el movimiento compi, fíjense lo que pega ya Kyuren. Es más, pudiera hacerlo hasta sin que Cerneas meta el movimiento compi, pero sí me gustaría por la velocidad, porque recuerden que el movimiento de Kyuren es pesado, bastante. Fíjense que se activó el daño del carajo, que es un fastidio, el daño aumenta ataques, porque cuando se activa, o sea, no es un fastidio porque le está aumentando el ataque al equipo, pero es un fastidio que se activa y no te deja hacer la animación antes que él, así que bueno. Vamos con este brillo mágico para darle chance a nuestro Kyuren de que tenga barras. Fíjense ya lo que va a empezar a pegar. Es que es una cochinada. Yo le voy a acelerar un poco. Vamos a ver. Ahí llenó barras un poquito. Fíjense muy bien que tenemos a Torchic, que realmente si hace o no algo, pues tampoco hay mucho problema. Bueno, menos mal que hice ese movimiento porque me hicieron retroceder a mi Cerneas. Los congelé. Eso es lo que les estaba comentando, los congelan los tres, una belleza. Es hermoso. Vamos a ver. Lo tumbé, lo hice perder tiempo por ahí. Ya sí recuperó por ahí el Golbat y tal, pero no hay ningún problema aquí ni que me puede pegar el movimiento combi si quiere. Ya el daño aquí es que es muchísimo, muchísimo. Ya aquí, como les digo, lo estoy acelerando. Porque por más que me quite, no importa que me quiten bastante o lo que sea. Ya esta batalla está ganada, está de sobra ganada. Pues fíjense que no me quita tampoco mucho daño. Es más, ahora se va a derrotar ella misma, porque este movimiento no está nada mal. Se quita, tiene una secuela altísima y no tiene secuela leve, así que se quitó muchísimo y le derrotamos bastante sencillo. Kyuren rotísimo, Cerneas rotísimo, Torchic está rotísimo. La que está rota realmente es Betty, miren ese pequeño al lado de esos grandulones. Pero no hay ningún problema porque están preparados para batallar. Ok. Perfecto. Ya vamos por 3200. Ya estamos por terminar. 3900 es lo que hacen falta para estas buenas recompensas. Que obviamente si estás empezando, habrá muchas cosas estas que no tienes. Pero que los puedes. Como siempre lo digo, son guías. Traten de reemplazarlos por compis que obviamente vayan mejor. Por ejemplo, en el caso de Magneton. Pues, llevan a Duraludon y... es mucho mejor. Si tienen a Solgaleo, lleven a Solgaleo. Si tienen a Metagross, o sea, son cosas. Lo que les quiero decir es eso: traten de agarrarlo no como un tiene que ser así, traten de llevarlo a sus compis, de extrapolarlo a lo que tengan y obviamente sacarle el mejor provecho. Si pueden hacer más puntos, pues mejor. Ok, vamos contra Azul. Fíjense muy bien que aprovecha la reducción de daño físico para mitigar el daño de los oponentes con un ataque alto. Por acá se viene mucho daño especial. Vamos con Acribilla, tus oponentes con movimientos que tengan efectos secundarios por algo muy importante. Acá sí va a cambiar un poquito nada más. Vamos a cambiarlo porque es que lo tengo acá. No lo voy a hacer por estar, no,
No voy a hacerlo así que se maten solos. Voy a matarlo yo mismo. Vamos a ver. Por aquí está bien cuadradito ya. Y bueno, vamos a utilizar el 1, el 2, el 7 igual. La diferencia del anterior es que sí va el 12. Para ver, ahora me perdí. Para ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No va el 11, va el 12. Porque no vamos a estar utilizando esto. La diferencia acá tampoco va el 13. Si va el 15 y ya estamos ahí, ya estamos listos. Piensa que ya estamos en 3900. Eso es lo que tenemos acá arriba, que está un poquito ladeado, fuera de sitio, pero igual no puedo hacer mucho. Y bueno, el equipo que vamos a estar utilizando para terminar esta batalla es este que tenemos por acá. Voy a darle uso a otro compi de Betty. Aquí de una vez, antes de que digan no, pero yo no tengo ese compi, bueno, pueden utilizar a Lunatone, porque aquí la idea es que me dé defensa especial y ataque especial. Eso es todo lo que necesito con este MUG. Pero bueno, lo voy a utilizar porque quiero. Aparte le doy habilidad de equipo a mi equipo. El tablero que voy a estar utilizando es este que tenemos por acá. El único que voy a utilizar es de Crobat, obviamente. Tiene evasión impulsora, crítico potente o crítico impulsor 1 más bien. Evasión con impulsora y también tenemos dos casillas de movimiento compi. Y recupera puntos de movimiento para su movimiento de entrenador. Ok, vamos a la batalla. Vamos de una vez. Tenemos a Wisin, que sí tiene inmunidad a golpes críticos. Mi MUG tiene es estoico, que va pegando y de repente se le va subiendo la defensa. Que no le viene tan mal. Y bueno, básicamente acá la idea es que sucediera esto. 5 batallas, 5 Betis ahí presentes. Hay Pokémon de huevo, también está por ahí el Torchic. Así que bastante genial. Nos pueden ayudar, nos va a subir la defensa especial, nos va a dar ataque especial, nos va a ayudar un poco. Así que vamos a eso. Vamos a tratar de hacer los tres movimientos antes que el rival. Ok, tengo colmillo aquí. ¡Ay! No lo logré, no lo logré. Pero bueno, como tenemos los efectos secundarios, lo más probable es que lo envenenemos. Bien para mí. Bueno, vamos a recibir algo de daño. Voy a utilizar... Vamos a ver cómo llegamos aquí. Recibí muchísimo daño. Me pegó durísimo de una vez. Así que bueno, vamos a tener que utilizar la defensa especial. Vamos a dar la defensa especial al equipo. Aparte le vamos a dar velocidad. Vamos a ver si lo envenenamos. Genial. Vamos ahora a darle crítico y tal. Interesantes cositas que me pueden servir. A ver. Es venenoso. Voy a envenenar de una vez al Sylveon, aunque no sea gravemente, para dejarlo listo por ahí. Vamos a subir el ataque especial. Viene otro llueve hojas. Como que se pegó a pegar. Como que se pegó a pegarme. Literal. Vamos a ver. Yo voy a ver si se pone. Si me baja mucho, voy a utilizar Arma Indomable. Voy a hacer tardar un poquito más mi movimiento compi. Pero quisiera no tener problemas. Subirle más la salud a mi. A mi guapetón del Wisin. Vamos a subirle por aquí. Vamos a subirle especial al equipo. Y fíjense muy bien que ahí vamos a atacar. Tenemos uno de crítico. Ojalá sea crítico. Para que le hagamos bastante. Igual vamos algo impulsado. Vamos a seguir subiendo la elevación para que pegamos más duro. No fue crítico. Vamos con el poder ninja. Esto me va a dar crítico. Me va a dar evasión. Que me hacen falta. Y bueno, vamos a ver residuos que vamos a poder estar utilizando por acá. Ok, vamos con carga tóxica. Me lo recupero. Voy a volver a hacerlo. Porque recuerden que mientras más evasión tenga, mejor para mí. Ah, bueno, aquí se pegó a pegarme. Se pegó a pegarme. He dicho varias cosas así. Le dio por pegarme uno tras del otro, así llueve hojas. Normalmente no se ponen tan salvajes. Pero bueno, lo más seguro es que me haga el movimiento compi. Igual vamos a tener buena defensa especial. Vamos con carga tóxica y... ¡ay! Bueno, no importa. Vamos con carga tóxica acá. Pegamos bastante bien. Vamos a ver. Vamos a ver, dependiendo del daño que le hagamos. Si logramos tumbarlo, de repente lanza un movimiento compi a uno de los laterales. Por acá el ataque, o la digamos defensa especial que nos hemos subido, debería hacer efecto. No nos deberían pegar tan duro, tan duro. Fíjense que todavía quedó vivo, eso para mí es clave. Vamos a ver, vamos a envenenarlo para que se quite. Yo creo que sí, voy a ir por Sylveon. Creo que tuve que ir ido por la derecha. Voy a ir por Sylveon con el movimiento compi porque sé que lo voy a reventar. Perfecto, demasiado daño. Vamos a ver, carga tóxica. Logré hacer la carga tóxica antes que él. Perfecto para mí. Genial. Y ahora vamos con una carga tóxica a la derecha. Y ahí vamos. Perfecto.
Aquí me pueden pegar como quieran, pero ya aquí van a caer por el veneno o por la explosión de mi Weezing. Bueno, no. No me dejó explotar, pero bueno, no importa. Ahí está mi equipo venenoso. Es el equipo venenoso de esta semana. Fue para pegar con daño porque es 3900. No me parece que haga falta hacer Stall cuando podemos reventarlos con Crobat. Obviamente, recomendaciones para reemplazos. Si tienes de repente, puedes intentarlo hasta con Scolipede, puedes intentarlo con Jesse, porque sí, sí pegan duro, envenenas al rival y pega duro Jesse. Si tienes a Seviper, perdón, a Seviper, sí, también pudiera ser a Seviper, pero para envenenar y tal. Y si tienen obviamente a Francine con Salazar, pudieran hacer la etapa tranquilamente, le dan a alguien con crítico y pum, a reventar. Ok. Ya terminamos por ahora. Voy a saludar a las personas que comentaron el video pasado de los mejores roles de huevos Pokémon. Tenemos por acá a Samuel Tarly. También tenemos a Samuel Tarly que viene directo desde Westeros. Este es Soledad Lucero. Tenemos a Carlos López, Hope, Adrián Cepeda, Barefoot Yuri, Lorenzo Elvira, Elfi, Paco Okami, Máximo Rosales, Marco Aurelio, Juan Rivilla, Androtech, Luna Gallagher, William Rock. Muchísimas gracias por comentar. Y bueno, la respuesta correcta al video de ayer de cuando había grabado eso fue a las 5 y 15 de la mañana. Fue a las 5 y 15, si no me equivoco. Casi la pegan, alguien dijo a las 4, si no me equivoco. A las 4 y 15 fue. No, a las 5 y 15, fue a las 5 y 15. Ok. Ahora sí, síganme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, que voy a meter todas ellas. Está por acá. También. Entren ya a la comunidad de Telegram y Discord, que están los banners acá arriba. Y los links en la descripción para que entren allá. Y además recuerden que por ahí hay unos links por si quieres dejar un aporte al canal. Y apoyarme a seguir haciendo este contenido. Me despido de ustedes, esto es Godiemasters, su canal de Pokémon Masters. Y chao, chao.